Bueno, si regresaste de nuevo para que veamos cuánto uno podría hacer si uno detiene Pepe Coin al precio máximo de 3 ceros con 1, ya ese precio tú vas a decidir qué precio vas a detener o hasta cuándo. También vamos a estar viendo qué market cap necesita para que alcance ese precio, ya que tenemos un supply total ahorita mismo de 420 trillones de monedas, que son bastante. Ahorita mismo el precio de Pepe estamos con 5 ceros con 7 dólares. Las últimas 24 horas está bajo con 5%. No, o sea, 5% no es mucho, porque desde que empezó en los últimos 30 días, si tú viste el video anterior, ha hecho bastante, ha estado arriba bastante. Ahorita mismo su market cap tiene 3 billones de dólares. Ahorita mismo su volumen sí ha bajado un 6%, pero tenemos un volumen de más de un billón de dólares, 1.3 billones de dólares que está de volumen. O sea que el volumen ahí está. Entonces vamos a ver, 55 millones de monedas ahorita mismo tienen un valor de 398 dólares. Si tú esperas cuando llegue a ese precio, entonces ¿cuánto vas a estar haciendo? Bueno, aquí está ya. Si tú esperas hasta que llegue a ese precio del 11, 3 ceros con 1, y si llega 1.1, estarías haciendo 6.050 dólares, todo basado si tú estás dispuesto a detener y cuando Pepe alcance ese market cap sin las quemas de monedas. Si todavía mantiene esos 420 trillones, si llegamos a ese market cap, estaría más o menos, o podría estar llegando a los 3 ceros con 1.1. Así que todo dependiente, si se hacen más quemas, se sacan más monedas de circulación, entonces su precio podría estar subiendo mucho más. Pero 6 mil dólares no está nada mal, ¿verdad? Así que todo depende cuánto tiempo tú estarás deteniendo la moneda. Aquí está, 65 billones de dólares necesita Pepe para poder alcanzar el precio de los 3 ceros con 1.5, haciendo 2058%. Así que ahí está, vamos a ver qué va a pasar con la moneda. Lo más importante es que si tú estás deteniendo la moneda a esos precios, si sabes detener, eres paciente o sigues incrementando tu posición al momento que llegue o que esté con rojo ahorita mismo, que estamos a 5% y todavía estamos todavía en el nivel de los 5 ceros con 7, no estamos todavía ni en los 4 ceros con 1. Así que sigan ustedes, amigos, cualquier precio que ustedes vean que es bueno para ustedes, adelante. Regresamos de nuevo, suscríbete porque estamos subiendo video aquí todos los días, estamos checando el mercado y yo pendiente de la noticia que esté saliendo por ahí, y regresamos con mucho más.